Hola a todos, aquí Tori22 de los 60. Continuamos con Marquí de Drive Picuni. Nos encontramos en el Drive 13B en una verdad escondida. Capítulo anterior, quisimos ver cómo estaba aquella chica que cayó del profesor Gotthard, pero no nos dejaban pasar. Sabíamos que Chiboya tiene algo escondido, sabemos que sabe algo porque ella es la información de la Picuni. Y para sacársela intentamos de, bueno, decimos a lo que sería Mampuku Maru, porque le hizo de guardaespaldas. Hoy toca The Liberator a Mana y a Koharu de Extar. No sé qué pasará para que estas dos estén juntas. Hacía tiempo que no cogíamos a Mana. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Me pica la curiosidad, ¿qué es lo que pasará para que estas dos estén juntas con lo diferentes que son entre sí? Pero totalmente opuestas, como día a la noche. Parece ser que las hermanas Kagurazaka no tienen intención de rendirse después de todo. Supongo que no me podré quedar aparte, sentada aparte, o sea, se refiere aquí al otro lado de la verja, se refiere a quedarme al lado. Solo que me niego a dejar a Ranka y Rinka solas. Son tan cercanas para quedarse envueltas en esto. Cada una se sacrificaría por el bien de la otra. Aunque supongo que eso aplica a mí. Estos días incluso estaba pensando cómo podría ser útil para ellas dos. ¿Les debería dejar el ataque frontal a ellas? Parece ser que los guardias hacen su ronda cada 30 minutos. Parece ser que lo mantienen. O sea, que es algo continuo. 30 minutos y que no hay ninguna variedad. Eso me da tiempo suficiente para comer 10 potes de ramen. ¿Cuántas cenas sería capaz de comer en todo ese tiempo? No cuentes comida para multiplicar. Vamos a infiltrarnos detrás de las líneas enemigas. O sea que... cállate, ¿verdad? Pizza, steak, pasta, spearibu, genzaru, tempura, temusu. Bueno, como podéis ver, está hablando solamente de comida. Pizza, carne, pasta... ¡Cuánta comida! ¡Me cuesta esperar! Eso solo si lo conseguimos, ya sabes. Vale, o sea que me parece que ha pillado a Mampuku Maru a hacer comida sin la ayuda. Déjamelo a mí. Mientras más difícil sea la misión, más motivada me vuelvo. Mi estómago está gritando por carnaza. Madre mía, sí que la había motivado yo. ¿Eso significa que tu espíritu de lucha está gritando por carnaza? No, definitivamente mi estómago. Dios. ¿Ves? Escucha, estamos intentando de infiltrarnos ahí, o sea que por favor... mantente, o sea, cuidadín. Y así va a ser difícil. Y no me respondas con tu estómago. Sabía que no me quedaba ninguna atracción, pero... quizás he escogido al Extar equivocado para este trabajo. No voy a abandonar.
Voy a pillar esa cena. Y esta vez seguro que voy a hacer pareja con Melocotón. O sea, porque siempre le ha pasado algo con ella, también es verdad. ¿Todavía sigue recordando esa promesa? Manpukumaru nunca olvida promesas que tengan que ver con la comida. Bueno, supongo que tendré que llevarlo. Venga, Manpukumaru, vamos. Venga, vamos, capitán. El lugar donde la seguridad ha pillado a intrusos es delante, ¿verdad? ¿Puedes enseñármelos? Ara, ara. Pensaba que seguirían las hermanas Kaburazaka, pero se han... Pero parece ser que son las que siempre quedan atrás, las últimas. Las obras, se puede decir. O sea, se refiere a Momo y a Manpuku. Ahora tenemos que vernosla con el cerdo y con el melocotón. ¿Qué intentas hacerles? Esto era inesperado. Pero no del todo. ¿Sabes la verdad que escondía detrás de todo? Eso no tiene nada que ver contigo. Bueno, si tú dices eso... Ahora déjame pensar, ¿qué es lo que voy a hacer con esas dos? Me pregunto. Eso depende de ellas. Depende de cómo vengan, o cómo se intenten de infiltrar. Bienvenidas a mi castillo. Tres pasos. Eso suena francés, o sea, supongo que algo así como intrusas. O creo. Inagawa y Tsukikage. Fuera del camino. No tengo negocios con vosotros. Eso es cierto. La única que tiene negocios es con mi cena de recompensa, extravagante. Aunque no tengáis negocios conmigo, yo tengo negocios con vosotros. Ambas, eso es. Tsukikage, kisama, are o mite, shitteite sochira ni tatsu no ka? Tsukikage, te maldigo. Bueno, te maldigo, como maldición. Después de todo lo que has visto y has aprendido hasta ahora, ¿de verdad vas a escoger en el lado, en ese lado de la valla? O sea, ¿vas a estar con ellos? Momo-san, onegai desu. Koko wa hiite kudasai. Momo, te lo suplico. Por favor, retírate ahora. No puedo permitir que esta isla descienda en la anarquía y el caos. Por favor, ¿podrías dejármelo esto en mis manos? A esos que siguen sin hacer nada, con prueba de su culpabilidad, o sea, en la conciencia, o sea, que sabéis lo que está pasando, pero no estáis haciendo nada. ¿A vosotros? No necesito tus palabras baratas. O sea, lo que estoy diciendo ahora. O sea, que cállate y déjame pasar. Eso es lo que pido. Y si te niegas a cooperar... Entonces tendré que eliminaros. ¡Momo! ¡Oh, querida! Me estoy... shaking es cuando uno se tiembla, pero como de emoción en este caso, en mis botas. O sea, me estoy temblando de emoción. Pero sin embargo... dos contra... Esto no sería una batalla, Tsukikage. ¿Puedo contar contigo? Ese era mi plan. Dejaré tomar el papel de Liberator.
Gracias. Entonces vamos a enseñarles de qué estamos hechas. Y ahora le voy a enseñar a mis basuras. Lo siento, quería decir mis Kuzu Ryu y su amiga. Lo importante es seguir las reglas. Y tengo que llevar a esta, de verdad, con lo poco que me está gustando, mana. Bueno, tenemos aquí un sitio para... ¿Ya? Bueno, pues empezamos. ¿No disparo flechas? ¿Cuánto tiempo sin jugar con ella? ¿Vas a transformarlo? ¡Lol! Cuando se transforma esta, ¿eh? Por el ataque en larga distancia es la hostia, mana. Pero aún así, lo que no me convence es que si nosotros somos la que defendemos el castillo, ¿por qué tiene que haber un grupo de gente que va detrás de nosotros? ¡Bajando! En nada pasaremos al Drive 2. Ahora. Que pega en la hostia, ¿sabes? Fuera. Vale, tenemos ahí una piedrecita. Pero hay cajas. ¿Me he dejado uno? ¿Cuál es el
¿Vale? Bueno. Esto, vamos sobre eso. Pues no sé dónde me he dejado la otra parte del bikini, bueno. ¿Qué sabe? A lo mejor ahora aparece. Vale, ahí hay una armadura. Esto es un... No creo que pueda cogerlo. ¡Gol! ¿Está defendiendo? Ahora. No me deja. Se acabó. Vamos con esto. Aramitama. Que no paraban de salir. Pero están mucho. No creo que me deje cogerlo. No, tiene que ser rango C. Esto tengo que enseñar a hacerlo. Lo que pasa es que es demasiado pervert. Es muy pervert y entonces pues... Llevo tiempo diciéndolo que a lo mejor hago... Por Ana. Que le den. Vete para aquí. Yo creo que está bugueado eso. Mira, por ahí sigue. Va. Cerrado. LOL. Guay. Vale, bien. Oye, esto se está complicando, ¿eh? Esto es mucho sitio por aquí escondido, ¿eh?
La llave, vale. Parece que... Tsukikage con mana sobre a segundo extra, porque no me ha subido la barra para nada todo este tiempo. Eso es raro. Había una cerradura por aquí. Ahí sigue el otro, aburrida. Vamos a ir de grafo. Bueno, a ver si no aparece ninguno más. Joder. Qué pesadilla, ¿sabes? Parte de abajo, sujetador, me falta la de arriba. La de arriba a la izquierda. Un poco de suerte. Combate, ¿cuándo he encontrado la de arriba a la izquierda? ¿Y ahora que me cae bien melocotón? ¡Lol! ¡Cómete esta! ¡Lol! ¡Come de esta otra! No la trago, lo siento, no puedo tragarla. Esto creo que es una A. Bueno, ya Koharu ahora sí que puede hacer el Drag 3. Accesorio. Imagen. No sé qué imagen será. Oh, fotito, ya tenemos fotito para la portada. Mira qué cara de mala que tiene la otra. Y la otra con hambre. Y la Momo, pobrecita, que cada vez me cae mejor. Momo, ¿te encuentras bien? No te atrevas a tocarme. Lo siento, tenía tanta hambre. No pude dar mi mejor pelea.
La comida era todo lo que podía pensar. Joder, con la mamá un poco malo, es una cerdita, ¿eh? Solamente piensa en comer. ¿Y ahora queréis miraros? ¿No sería conveniente hacer una excusa para... para retiraros? ¡Calla tu boca, ojo! Habéis sido una molestia, pero... supongo que ahora entenderéis la importancia de seguir las reglas. Gracias, Tsukikage. Ha sido de mucha ayuda. No me des las gracias. Mantener el orden y el liderazgo de la quinta clase, o sea, de la quinta, son mis responsabilidades como cabeza de estudio, o sea, como la cabeza de clase y la cabeza de estudio. Exactamente, esas son las responsabilidades de la cabeza de estudio. ¡Qué maravillosa posición! Entonces supongo que no te importaría sacar a esa basura que hay ahí, ¿verdad? Pero no se lo vamos a dar a los guardias de seguridad. Te olvidas de algo crucial. ¿Cuál es la regla número uno de toda Bikuni? Es no llevar bajo control el virus a través de rigurosas batallas. Esas dos de enfrente nuestra han hecho una magnífica actuación. Mana, ¿cuánto sabes exactamente? Todo lo que tú no sabes, Tsukikage. Eventualmente todo el mundo será feliz a través de estos métodos. Kawa. ¿Qué es esa cara asustada que estás haciendo? ¿Qué te ocurre? No importa lo mucho que sepas o que pienses, esto no tiene nada que ver conmigo. Voy a proteger a las hermanas Kagurazaka. Y voy a proteger el futuro de todas las Valkirias. Ha sido una máquina sociópata de asesinatos, o sea que... porque siempre decía, voy a asesinarte. ¿Y ahora llegas tan lejos con una melodía diferente, diciendo otras cosas? ¿Proteger el futuro de las Valkirias? ¿Significa que también me quieres proteger? Solo si no te metes en mi camino. Dices cosas muy interesantes para alguien que ha perdido de una manera tan patética, ¿sabes? Y ahora, iros. No, déjame decirte que os entiendo un poquito mejor, pero por esta vez os dejaré que os vayáis. ¿Qué es esto? Hay algo que realmente no me atrae en esta atmósfera, o sea que me siento... melocotón, vámonos, ¿vale? Por favor, retiraos ahora, te lo suplico, Momo. Si no os dais prisa, los guardias de seguridad os encontrarán aquí. Y no sería bueno para vosotros. ¿Lo entendéis? Vámonos de aquí, Manpukumaru.
Que tengáis un buen día, basura andante. Y tengamos otra magnífica batalla pronto. ¡Buah! ¿Cómo se están volviendo las cosas? ¿Cómo van yendo las cosas? Drive 14 a Manufacture Paradise. Creo que es un paraíso creado o algo por el estilo. Interesante, volvemos con Rinka y Ranta, pero ¿cómo quedarán las cosas? No me gusta para nada cómo está yendo el tema de Mana. Vamos a dejar el capítulo aquí. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Este intento de entrar al castillo por parte de Melocotón. Pero cómo se ha interpuesto Mana dando por saco. Lo que está contando vosotros aquí, Tori 22. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.